Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Todo falta un minuto. Un minutito y ya comenzamos. Va a compartir su cuadro de asistencia. Tenemos primer parcial. Tengo 22. El día lunes tuvimos clase, ¿no? Sí, tuvimos. Ok, estamos. El día lunes 25, 10, 21. Hoy día estamos miércoles. Cabeza Jubilla. Firme. A Campuzano Castillo. Castro Alvarado. Cercado Peñafiel. Firme. Espinosa González. Firme. A Galarza Quirós. Firme. González Ortiz. Firme. Loor Palma. Firme. Martínez Martínez. Martínez Martínez. Medina Navarrete. Firme. Ortiz Espinosa. Firme. Loas Olivos. Firme. Presilla Fajardo. Firme. Soto Decker. Firme. Villafuerte, Villafuerte. Firme. Yepes Galarza. Firme. Ok. 13, 16, son las 3. Ok, Martínez Martínez, wow, casi la va afuera, un poco más y se queda afuera, Martínez Martínez. Okay. Bueno, ya hemos visto el bloque de derivadas, hemos visto bloque de integrales en forma completa, se podría decir casi completa. Okay. Ya. El día de hoy vamos a trabajar un bloque nuevo. Se llama geometría en el espacio. Geometría en el espacio. Vamos a ver el primer tema del día de hoy. Pero antes déjeme borrar esto, que ya quiero tener limpio. Y mil disculpas, hay días que realmente ingreso un poquito tarde, pero al momento tengo un horario sumamente complicado, complicadísimo.
Para los que han estado conmigo y ya hemos trabajado el año pasado, bueno, todos están aquí desde el año pasado, creo. El año pasado vimos un bloque que era llamado vectores. Y un vector está compuesto por rectas. Una recta está compuesta por pares ordenadas. Lo único aquí es hacer otro cálculo muy diferente, obtener unas ecuaciones, y el primer tipo de ecuación es la vectorial. Con la clase número, la fecha del día de hoy, la clase, bueno, el título del bloque, geometría en el espacio. Hay un subtema que me dice rectas en el espacio. Las rectas en el espacio pueden ser bidimensional o puede ser tridimensional. Bidimensional o tridimensional. Una vez ver esa palabra. O tridimensional. Luego tenemos el tema central que vamos a ver el día de hoy. Me dice ecuación vectorial de la recta. Pero primero necesitamos saber algo sobre la recta, porque vamos a trabajar. Me dice una recta puede estar representada una recta puede estar representada por un vector director o un vector
director. O por un par ordenado. O por un punto. Si hablamos de puntos, estamos hablando sobre un par ordenado. La recta queda determinada por un punto más el vector director. O por dos puntos. O por dos puntos. Ah, bueno, alguien me está escribiendo, me está reclamando sobre asistencia. Lo que pasa es que la vez anterior yo sí justifiqué las asistencias de ustedes, de algunos de ustedes, pero... No sé. Estaba fallando la plataforma de Microsoft y no ha guardado la información. Ya más luego corrijo eso. Media segunda recta puede estar representada por un vector director o por un punto. La recta queda determinada por un punto más el vector director o por dos puntos. Okay. Vamos a extraer la fórmula. Si me dice por dos puntos... Si la recta está planteada por dos puntos, primero debemos extraer los componentes. Primero determinamos no entra esa palabra. Primero determinamos los componentes del vector director. Determinamos los componentes del vector director. El vector director se lo denota con
con la letra, con, solamente con, una U y una flechita arriba, que eso significa vector. Se lo denota como ya conozco cómo se denota el vector y director, entonces podemos establecer una fórmula y para poder calcular los componentes. Entonces, componente del vector y director va a ser igual. Okay. X sub 2 menos X sub 1. Punto y coma. Y sub 2 menos Y sub 1. Pero esto dado dos puntos. Luego, una vez que tenemos ya calculado todo esto, aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula de la ecuación vectorial. Que me dice que es aplicamos la fórmula de la ecuación vectorial que me dice x punto y coma y es igual a p el vector P más K que multiplica al vector director. Como estamos obteniendo pares ordenados, y los pares ordenados solamente tienen dos variables, un valor para X, otro valor para Y. Es una recta que se va a representar en el plano cartesiano. Se lo conoce como bidimensional. ¿Okay? Bidimensional. Si fuera tridimensional, estaríamos hablando que esa fórmula necesita agregársele un componente más, que es la variable Z. ¿Okay? Por el momento vamos a trabajar con dos. Aplicamos la fórmula de la ecuación vectorial. Ya la tenemos. Luego tenemos. Oh, wow, falta 9 minutos. Quiero hacer un ejercicio.
Ok. ¿Qué pasa si el ejercicio viene planteado por si la recta está representada por un punto y se conoce al vector director, se conoce al vector director entonces se formula la ecuación vectorial y se elabora una tabla de valores. ¿Cómo se acabó? Una tabla de valores. ¿Dónde está? Tomará 5 valores. Donde K tomará 5 valores. Cada valor se lo reemplaza en la ecuación vectorial. Pongamos, tengo, si hay un punto que tenga dos términos, entonces estamos hablando que la ecuación vectorial empezará con x, y. Y que eso va a ser igual al punto que se establece más el valor de k que multiplica el vector director que se conoce o está planteando el ejercicio. Luego me dice que tengo que armar una tabla de valores donde va a estar el valor de K y en el otro lado va a estar las dos variables. Una tabla de valores. La tabla de valores pueden ser dos valores negativos, incluida el cero, y dos valores positivos. Pero eso ya lo vamos a ir resolviendo en la siguiente clase. Ok. Tengo 3 minutos. Tengo una clase ahora con otro curso.
invalidadas. Bueno, si la recta está planteada por dos puntos, primero se calcula los componentes del vector y directoral. Ya le escribí la fórmula. Y luego se elabora la, o se formula la ecuación vectorial. Si la recta se encuentra representada por un punto más el vector y director, se formula la ecuación vectorial, que es la que está aquí en la parte de arriba. Y luego se elabora una tabla de valores donde la variable K va a tomar dos valores positivos, dos valores negativos, incluido el cero, si se lo considera. Y luego se obtiene pares ordenados. Y luego se grafica en el plano cartesiano. ¿Okay? No planteo un ejercicio porque me va a tomar más de 10 minutos. Yo tengo clase ahorita con otro curso. ¿Qué? Se me salvan. ¿Ya? Pero bueno, ya dejo explicado todas las variantes, todas las posibilidades, ¿no? Okay. Mañana tengo clase con ustedes. Mañana vamos full práctica con respecto a este tema. Parece que no se me ha escapado nada. Ajá. Ajá. Sí, está todo. ya petaste que está para que ya me voy. Eso. Oh. Ok, listo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí respecto al tema. Preguntas. No sé. Con respecto al deber. Hay varias preguntas. Ok, está fácil. El deber está fácil. Está regalado. Ya. Ok, listo, chicos. Si no hay preguntas, nos despedimos. Nos vemos la próxima clase nueva el día de mañana por este mismo canal a esta misma hora. Hasta luego.